Si hubiera sido una provocación más, la dejaría pasar. Pero en esta ocasión se nos ha acusado, se ha acusado a mi grupo, a mi partido, de dejar morir a dos personas en un accidente laboral. Y esa es una acusación muy grave y muy seria. Y dice que ha sido así por no aceptar el ofrecimiento de la UME. Y dice que es por racismo. Pues que tiene que ver el racismo con la UME. Pero vayamos por partes. Nunca ha habido un problema de medios. Lo que ha habido es una situación muy complicada en la que precisamente no convenía trabajar con muchos efectivos sobre el terreno por la inestabilidad de las laderas. Pero nunca ha habido un problema de medios. Por eso no hizo falta aceptar el ofrecimiento de la UME. Por cierto, que el gobierno vasco agradeció ese gesto. Pero no hacía falta. Y claro, acusar al Lehendakari Urkullu y al Partido Nacionalista Vasco de falta de ética y de dejar morir a dos personas, me parece que es muy grave. Y sobre todo, viniendo de Vox, un auténtico esperpento. El señor Garriga, antes, y acabo ya, señor presidente, el señor Garriga antes hablaba de convivencia. Antes hablaba de convivencia. Decía que la poníamos en peligro los grupos nacionalistas, los grupos pequeños de esta Cámara. Mire, señor vicepresidente, yo la controversia política la aceptaré siempre, pero el insulto fácil, la insidia, la provocación constante, eso desde luego no lleva ni a la convivencia ni al buen desarrollo de las labores y de nuestro trabajo en esta Cámara. Y por eso, señor vicepresidente, y también le hago referencia a la señora presidenta, quiero señalarles que desde esa presidencia, yo no les voy a indicar cuál es su labor, pero es la de árbitro, y la de árbitro para hacer que, el desarrollo de los debates en esta Cámara sean como tienen que ser. Muchas gracias.